Los misterios de las culturas nativas americanas son fascinantes, desde civilizaciones desaparecidas hasta artefactos inexplicables. He aquí 15 misterios nativos americanos sin resolver. Número 15. La desaparición de los ancestrales habitantes de pueblo. Anasazi. Los ancestrales pueblo, también conocidos como Anasazi, construyeron notables viviendas en acantilados en el suroeste de Estados Unidos, como las de Mesa Verde y Chaco Canyon. Su sociedad avanzada, que floreció entre el 100 y el 1300 después de Cristo, creó complejos sistemas de riego, alfarería y observatorios astronómicos. Sin embargo, alrededor del año 1300 después de Cristo, estas prósperas comunidades fueron abruptamente abandonadas. Los arqueólogos e historiadores han propuesto varias teorías, incluida la sequía prolongada, el agotamiento de los recursos, los conflictos sociales y las amenazas externas. Sin embargo, no hay una sola explicación que explique definitivamente su repentina partida. El misterio se profundiza al considerar las proezas arquitectónicas y las extensas redes comerciales que establecieron, que sugieren una sociedad altamente organizada. Las razones detrás de su éxodo masivo siguen siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología norteamericana, lo que nos deja preguntándonos qué pudo haber expulsado a un pueblo tan capaz de sus hogares en los acantilados. Número 14. El misterio de los montículos de Cahokia. Cahokia, ubicada cerca de la actual St. Louis, Missouri, fue alguna vez la ciudad precolombina más grande y compleja al norte de México. En su apogeo, alrededor del año 1100 después de Cristo, albergaba a unas 20 personas. La ciudad es famosa por sus enormes movimientos de tierra, en particular el Montículo de los Monjes, que mide más de 30 metros de altura. Estos montículos cumplían diversos propósitos, incluidas funciones ceremoniales, residenciales y funerarias. A pesar de su grandeza e importancia, Cahokia comenzó a decaer alrededor del año 1300 después de Cristo y fue abandonada en gran medida hacia el 1400 después de Cristo. Las razones del ascenso y caída de Cahokia siguen siendo un misterio. Los académicos especulan que factores ambientales, como las inundaciones o la deforestación, podrían haber influido. Otros sugieren que la agitación social y política, el agotamiento de los recursos o las enfermedades pueden haber contribuido a su declive. El propósito de algunos montículos, especialmente aquellos que no parecen ser lugares de enterramiento, añade otra capa de intriga. ¿Para qué se utilizaron estas estructuras monumentales? ¿Eran observatorios astronómicos, plataformas para residencias de élite o algo completamente distinto? La complejidad de la estructura social de Cahokia, sus extensas redes comerciales y la enorme escala de sus proyectos de construcción indican una sociedad altamente organizada. Sin embargo, sin registros escritos, gran parte de la historia de Cahokia se reconstruye a partir de evidencia arqueológica y conjeturas fundamentadas. Esta enigmática ciudad sigue cautivando a investigadores y visitantes. Es un testimonio del ingenio y el misterio de sus constructores. Número 13. El destino de la colonia de Roanoke. La historia de la colonia de Roanoke es uno de los misterios más perdurables de la historia de Estados Unidos. En 1587, un grupo de más de 100 colonos ingleses, liderados por John White, establecieron una colonia en la isla de Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. White regresó a Inglaterra en busca de suministros, pero su regreso a Roanoke se retrasó 3 años debido a la Guerra Anglo-Española. Cuando finalmente regresó en 1590, encontró la colonia desierta, sin signos de lucha o conflicto. La única pista fue la palabra Croatoan tallada en un poste y CRO grabada en un árbol. Estos mensajes crípticos han dado lugar a infinitas especulaciones. Algunos creen que los colonos se asimilaron a la amigable tribu croata de la cercana isla Hatteras. Otros propusieron que intentaron trasladarse tierra adentro, posiblemente pereciendo en el desierto o siendo absorbidos por otras tribus. Teorías más siniestras sugieren que fueron asesinados por fuerzas hostiles o sucumbieron al hambre y las enfermedades. Número 12. El verdadero propósito del Gran Montículo de Serpientes. El Gran Montículo de la Serpiente en el condado de Adams, Ohio,
es uno de los movimientos de tierra más impresionantes y enigmáticos de América del Norte. Este montículo prehistórico en forma de efigie, que mide aproximadamente 400 metros de largo, representa una serpiente con una cola enroscada y un cuerpo ondulado. La construcción precisa de los montículos y su alineación con eventos celestiales como los solsticios y equinoccios sugieren que tuvo una importante importancia astronómica y ceremonial. A pesar de una extensa investigación, el propósito exacto del gran montículo de serpientes sigue sin estar claro. Algunos arqueólogos creen que fue construido por la cultura Adena alrededor del 300 a.C., mientras que otros lo atribuyen a la cultura antigua del fuerte alrededor del 1070 d.C. La orientación y el diseño del montículo han dado lugar a diversas teorías sobre su función. Algunos proponen que se utilizó para observaciones astronómicas, con la cabeza de la serpiente alineada con la puesta del sol del solsticio de verano. Otros especulan que pudo haber sido un lugar para ceremonias religiosas o un símbolo de una serpiente cósmica mítica. La construcción del montículo, que prevalece en muchas culturas nativas americanas, implica la colocación cuidadosa de tierra y piedra, indica un alto nivel de planificación y organización social. El cuerpo de la serpiente ondula de una manera que puede representar el movimiento de los cuerpos celestes o ciclos de vida y muerte. Sin embargo, sin registros escritos, las verdaderas intenciones de sus constructores siguen siendo especulativas. Número 11. La desaparición de los colonos nórdicos. Alrededor del año 1000 d.C., los exploradores nórdicos liderados por Leif Erikson establecieron asentamientos en Groenlandia y brevemente en partes de América del Norte, incluido un sitio conocido como Vinland. Estas primeras expediciones vikingas marcaron el primer contacto europeo conocido con América y fueron casi 500 años anteriores a Colón. Los colonos nórdicos construyeron comunidades, comerciaron con los nativos americanos y documentaron sus experiencias en sagas. Sin embargo, en el siglo XV, estas colonias nórdicas habían desaparecido misteriosamente. Varias teorías intentan explicar su desaparición, pero ninguna explicación ha sido universalmente aceptada. Algunos historiadores sugieren que los cambios climáticos durante la pequeña edad del hielo hicieron que las ya duras condiciones en Groenlandia y América del Norte fueran insostenibles para los colonos. El enfriamiento de las temperaturas habría acortado las temporadas de crecimiento, reducido el suministro de alimentos y aumentado el hielo marino, dificultando el comercio y los viajes. Otra teoría postula que los conflictos con las poblaciones indígenas, como los Inuit en Groenlandia o las tribus nativas americanas en Vinland, pueden haber provocado la desaparición de los colonos nórdicos. Estos enfrentamientos podrían haber sido por recursos o malentendidos culturales, lo que en última instancia llevó a los nórdicos a abandonar sus asentamientos. Los factores económicos también influyeron. La caída del mercado europeo de marfil de morsa, una exportación clave de Groenlandia, puede haber hecho que los asentamientos sean menos viables económicamente. Además, el aislamiento de Europa, combinado con los desafíos de mantener una línea de suministro a través del Atlántico Norte, probablemente exacerbó las dificultades de los colonos. Número 10. El enigma del hombre de Kennewick. El descubrimiento del hombre de Kennewick en 1996, a lo largo de las orillas del río Columbia, en el estado de Washington, desató uno de los debates más intrigantes y polémicos de la arqueología norteamericana. Este esqueleto antiguo casi completo, que data de unos 9 años de antigüedad, tiene características distintivas que no son típicas de las poblaciones nativas americanas modernas. En cambio, la estructura esquelética mostraba similitudes con la de personas de Japón, Polinesia e incluso Europa, lo que generó una importante controversia sobre sus orígenes. Las inesperadas características físicas del hombre de Kennewick han desafiado teorías arraigadas sobre el poblamiento de las Américas. Los modelos tradicionales sugerían que los primeros habitantes de América del Norte emigraron desde Siberia a través de un puente terrestre conocido como Beringia hace unos 15 años. Sin embargo, las características del hombre de Kennewick llevaron a los científicos a considerar la posibilidad de múltiples oleadas de migración desde diferentes partes del mundo. El debate sobre el hombre de Kennewick
también involucró cuestiones legales y éticas. Los grupos nativos americanos, en particular la tribu Umatilla, reclamaron los restos en virtud de la Ley de Repatriación y Protección de Tumbas de Nativos Americanos, NAGPRA, buscando volver a enterrarlo de acuerdo con sus tradiciones. Los científicos, por otro lado, abogaron por el derecho a estudiar los restos para obtener más información sobre las primeras migraciones humanas. Después de una larga batalla judicial, a los científicos se les permitió estudiar al hombre de Kennewick, revelando que su ADN estaba estrechamente relacionado con las poblaciones nativas americanas modernas, alineándose más estrechamente con la teoría tradicional de la migración beringiana. Número 9. La controversia sobre la carretera Bimini. La Bimini Road, una formación rocosa submarina ubicada cerca de la isla North Bimini en las Bahamas, ha sido fuente de especulación y misterio desde su descubrimiento en 1968. La formación consiste en una serie de bloques rectangulares de piedra caliza que algunos creen ser los restos de un antiguo camino o muro construido por el hombre. Esta idea fue popularizada por los defensores de la ciudad perdida de la Atlántida, quienes afirman que el camino de Bimini es evidencia de la civilización avanzada descrita por Platón. Los escépticos, sin embargo, sostienen que la carretera de Bimini es una formación natural resultante de los procesos geológicos de erosión y fractura de la roca de la playa. El debate se centra en si las piedras fueron colocadas deliberadamente por manos humanas o si son simplemente un hecho único pero natural. La alineación y el espaciado de los bloques, junto con algunas características que se asemejan a anclajes de piedra, han alimentado el argumento a favor de la participación humana. A la controversia se suma la predicción psíquica de Edgar Cayce, quien en la década de 1930 predijo que se encontrarían restos de la Atlántida cerca de Bimini a finales de la década de 1960. El momento del descubrimiento pareció validar su profecía, atrayendo más atención al sitio. A pesar de numerosas exploraciones y estudios, no se ha encontrado evidencia definitiva que confirme que la carretera Bimini sea una estructura hecha por el hombre. Número 8. La leyenda del Wendigo. El Wendigo es una criatura profundamente arraigada en el folclore de las tribus de habla algonquina de América del Norte. Descrito como un espíritu caníbal y malévolo, el Wendigo a menudo se asocia con los duros inviernos y las condiciones desesperadas que traen consigo. Según la leyenda, el Wendigo fue una vez un humano que, impulsado por el hambre extrema o la codicia, recurrió al canibalismo y, como resultado, se transformó en una entidad monstruosa. La descripción física del Wendigo varía, pero típicamente se lo representa como una figura esquelética y demacrada, con ojos brillantes, garras afiladas y un hambre insaciable de carne humana. Algunas historias lo describen como increíblemente alto y demacrado, con el cuerpo cubierto por una capa de hielo. Se dice que la presencia del Wendigo genera una sensación de frío y pavor, capaz de influir y corromper a otros para que ellos mismos cometan actos de canibalismo. Los orígenes de la leyenda del Wendigo probablemente se derivan de los peligros reales que enfrentaban las tribus nativas americanas durante los largos y brutales inviernos. El hambre era una amenaza constante y recurrir al canibalismo se consideraba uno de los tabúes más atroces. La leyenda del Wendigo sirvió como advertencia sobre las terribles consecuencias de tal acto. También reflejó temas más profundos de la supervivencia humana, la integridad moral y los peligros de perder la propia humanidad ante la adversidad. Si bien el Wendigo sigue siendo una figura mitológica, su influencia se extiende a la cultura popular. La leyenda, que aparece en libros, películas y programas de televisión, continúa cautivando la imaginación y sirve como un escalofriante recordatorio de la delgada línea entre la supervivencia y el salvajismo y el poder perdurable del folclore. Al explicar y afrontar las experiencias humanas más desesperadas. Número 7. El misterioso arte rupestre de Sago Canyon Sego. Canyon, ubicado en el alto desierto de Utah, alberga algunos de los artes rupestres más enigmáticos de América del Norte. Las paredes del cañón están adornadas con una serie de petroglifos y pictografías creadas por varias culturas nativas americanas durante miles de años.
estas imágenes intrincadas e inquietantes ofrecen un vistazo a la vida espiritual y cultural de sus creadores, pero también plantean muchas preguntas sobre sus significados y las personas que las crearon. El arte rupestre de Sago Canyon presenta una variedad de figuras, incluidas formas humanoides con ojos grandes, figuras con cuernos y símbolos abstractos. Algunas de las imágenes más llamativas se atribuyen al estilo del cañón Barrera, que se cree que fue creado por los pueblos del período arcaico alrededor del año 2000 a.C. Estas figuras suelen ser formas altas y fantasmales con patrones y tocados intrincados que evocan una sensación de otro mundo. Otro contribuyente importante al arte rupestre es la cultura Fremón, que prosperó en la región entre el 700 y el 1300 d.C. Sus representaciones incluyen figuras humanas y animales más reconocibles, así como diseños geométricos complejos. Los Ute que habitaron la zona posteriormente también añadieron sus propias imágenes, incluidas las de caballos y jinetes, reflejando su adaptación a la llegada de los europeos y los caballos al suroeste americano. El propósito exacto del arte rupestre sigue siendo un tema de debate entre arqueólogos y antropólogos. Algunos sugieren que las imágenes tenían fines religiosos o ceremoniales, tal vez representando visiones chamánicas o registrando eventos culturales importantes. Otros creen que podrían haber sido utilizados para contar historias o marcar territorio. Los diversos estilos y capas de obras de arte indican que el Cañón de Sagú fue un sitio cultural importante y duradero para múltiples grupos durante milenios. Número 6. La maldición del diamante Hope. El diamante Hope es una de las gemas más famosas del mundo, conocida no solo por su impresionante tono azul y su impresionante tamaño, sino también por las leyendas de una maldición que se dice que lo acompaña. Según la leyenda, el diamante fue robado originalmente del ojo de una estatua de la diosa hindú Sita y ha traído desgracias y tragedias a muchos de sus propietarios posteriores. La historia del diamante Hope comienza en el siglo XVII, cuando fue adquirido por el comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier, quien lo trajo a Europa. El diamante finalmente llegó a manos del rey Luis XIV de Francia, quien lo hizo recortar y le cambió el nombre a Diamante Azul de la Corona. La gema pasó de generación en generación a través de la realeza francesa hasta que fue robada durante la Revolución Francesa. El diamante reapareció en Londres a principios del siglo XIX y fue comprado por Henry Philip Hope, de quien debe su nombre. La familia Hope experimentó una serie de dificultades económicas y muertes que se atribuyeron a la maldición del diamante. En el siglo XX, el diamante cambió de manos varias veces y cada vez trajo historias de mala suerte y desastres, desde finanzas arruinadas hasta muertes prematuras. La leyenda de la maldición se popularizó aún más gracias a la cobertura de los medios y las historias ficticias, lo que se sumó a la mística del diamante de la esperanza. Sin embargo, muchos historiadores y gemólogos sostienen que las historias sobre la maldición son exageradas o inventadas, y señalan que los propietarios del diamante a menudo llevaban vidas tumultuosas independientemente de la gema. Número 5. Las líneas de Nazca. En América del Norte, mientras que las líneas de Nazca en Perú son ampliamente conocidas, América del Norte tiene sus propios movimientos de tierras a gran escala, menos conocidos pero igualmente fascinantes, los calcos de Blythe en California. Estos enormes geoglifos, ubicados en el desierto de Colorado, cerca de Blythe, representan figuras humanas, animales y formas geométricas grabadas en el suelo por culturas nativas americanas. Se estima que los intaglios de Blythe tienen entre 452.000 años y abarcan un área de más de 60 metros de largo. La creación y el propósito de los intaglios de Blythe siguen siendo un misterio. Al igual que las líneas de Nazca, estos geoglifos se hicieron raspando la capa superficial oscura del pavimento del desierto para revelar el suelo más claro debajo. Este método crea un contraste sorprendente que hace que las figuras sean visibles desde arriba. Los diseños incluyen figuras humanas con brazos extendidos, formas serpentinas y representaciones de animales que posiblemente simbolizan creencias espirituales o culturales. Las teorías sobre el propósito de los intaglios de Blythe van desde funciones ceremoniales y religiosas hasta marcadores territoriales o alineamientos astronómicos.
Algunos investigadores sugieren que fueron creadas para ser vistas por deidades o espíritus del cielo, de forma similar a las líneas de Nazca. Otros propusieron que servían como caminos para procesiones rituales o como marcadores de lugares o eventos importantes. A pesar de su impresionante escala y significado histórico, los calcográficos de Blyde no han recibido tanta atención como sus homólogos peruanos. Los esfuerzos de preservación han sido un desafío debido a su ubicación remota y su vulnerabilidad a los daños naturales e inducidos por el hombre. No obstante, estos geoglifos siguen siendo una parte importante de la herencia nativa americana y ofrecen información valiosa sobre las culturas antiguas de la región. Número 4. La leyenda del Thunderbird. El Thunderbird es una figura poderosa y venerada en la mitología de varias tribus nativas americanas, particularmente entre las culturas de las llanuras, el noroeste del Pacífico y los Grandes Lagos. Descrito como un pájaro enorme capaz de crear truenos y relámpagos con sus alas, el Thunderbird es a menudo visto como un símbolo de fuerza y un protector de la humanidad. Las leyendas varían entre las diferentes tribus, pero el tema común son las habilidades sobrenaturales del pájaro y su papel como guardián. Según estos mitos, el pájaro del trueno vive en el cielo y se le asocia con tormentas y fenómenos meteorológicos. Cuando bate sus enormes alas, crea truenos y relámpagos que salen disparados de sus ojos. A menudo se representa al pájaro del trueno con una envergadura de alas tan grande que puede bloquear el sol, y su presencia es un presagio de tormentas poderosas. Algunas historias también describen al pájaro del trueno luchando contra otras criaturas míticas, como las serpientes acuáticas que amenazan la tierra. Los orígenes de la leyenda del pájaro del trueno pueden tener sus raíces en el mundo natural, inspirados en la vista de aves grandes como el águila calva o el cóndor, que podrían parecer míticas en tamaño y poder a los observadores antiguos. Además, algunos investigadores especulan que las leyendas podrían estar basadas en encuentros antiguos con megafauna ahora extinta o incluso recuerdos culturales de aves prehistóricas como los teratorns, que tenían envergaduras de hasta 6 metros. Número 3. La desaparición de los indios Etowah. Los montículos indios Etowah en Georgia son uno de los sitios arqueológicos más importantes del sureste de Estados Unidos. Representa una cultura compleja y avanzada de Mississippi que prosperó entre los años 10, 15 y 50 después de Cristo. El sitio incluye grandes montículos de tierra utilizados con fines ceremoniales y residenciales, entierros elaborados y una variedad de artefactos que resaltan la sofisticada sociedad que alguna vez habitó el área. Alrededor de 1550 después de Cristo, la sociedad Etowah experimentó un repentino declive y las razones de esta desaparición siguen siendo un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Se han propuesto varias teorías para explicar el abandono de los montículos de Etowah. Una posibilidad es que los cambios ambientales, como sequías o inundaciones prolongadas, perturbaran la producción agrícola y dificultaran el sostenimiento de la gran población. Otra teoría sugiere que la agitación social o política interna podría haber llevado al colapso de la jefatura de Etowah. La evidencia de guerras y fortificaciones en el sitio indica que el conflicto, ya sea con tribus vecinas o facciones internas, podría haber jugado un papel en el declive de la sociedad. Además, la llegada de los exploradores europeos y las enfermedades que trajeron consigo podrían haber tenido un impacto devastador en la población, provocando importantes cambios demográficos. A pesar del misterio que rodea su desaparición, el legado de los indios Etowah sigue vivo a través de los notables artefactos y estructuras que dejaron atrás. Estos incluyen intrincadas placas de cobre, artículos ceremoniales y cerámica bellamente elaborada, que brindan información sobre su cultura, creencias y forma de vida. Los montículos de Etowah siguen siendo un testimonio del ingenio y la complejidad de la cultura de Mississippi, lo que invita a continuar la investigación y la exploración. Número 2. Las cámaras de piedra de Nueva Inglaterra. Esparcidas por los bosques y campos de Nueva Inglaterra, hay numerosas cámaras de piedra que han provocado debates e intrigas entre historiadores,
arqueólogos y entusiastas. Estas estructuras, a menudo construidas en laderas o independientes, se asemejan a diseños europeos antiguos, lo que lleva a especulaciones sobre sus orígenes y propósito. Algunos sugieren que fueron construidos por los primeros colonos europeos, mientras que otros proponen que podrían ser mucho más antiguos, posiblemente creados por culturas nativas americanas o incluso visitantes transatlánticos precolombinos. Las cámaras de piedra varían en tamaño y construcción, y algunas presentan techos y paredes de piedra cuidadosamente elaborados, pequeñas entradas y espacios interiores que permanecen secos e intactos a pesar de siglos de exposición a los elementos. Las teorías sobre su propósito van desde sótanos de almacenamiento y sótanos utilizados por los agricultores coloniales hasta sitios ceremoniales o espirituales. La alineación de algunas cámaras con eventos astronómicos como solsticios y equinoccios ha llevado a especulaciones adicionales de que sirvieron como observatorios o espacios sagrados. Uno de los ejemplos más famosos es el sitio Mystery Hills en New Hampshire, también conocido como el Stonehenge de Estados Unidos. Este complejo incluye varias cámaras de piedra, muros y menhires que se alinean con eventos solares y lunares. Mientras que algunos investigadores atribuyen estas estructuras a los primeros colonos europeos de los siglos XVII y XVIII, otros sostienen que su diseño y orientación sugieren un origen mucho más antiguo, potencialmente vinculado a culturas antiguas con conocimientos avanzados de astronomía. Número 1. La ciudad perdida de Etzanoa. En las vastas llanuras de la actual Kansas, los arqueólogos creen haber descubierto los restos de Etzanoa, una vez próspera ciudad del pueblo Wichita, descrita por exploradores españoles a principios del siglo XVII. Según se informa, Etzanoa albergaba a decenas de miles de habitantes, lo que lo convertía en uno de los asentamientos más grandes de América del Norte en ese momento. La ciudad, sin embargo, desapareció misteriosamente alrededor del año 1600 después de Cristo, dejando tras de sí escasa evidencia de su existencia. El redescubrimiento de Etzanoa comenzó en el siglo XXI, cuando los arqueólogos comenzaron a descubrir artefactos como fragmentos de cerámica, herramientas y restos de viviendas que coincidían con las descripciones de los primeros registros españoles. El sitio, cerca de la ciudad de Arkansas, ha arrojado evidencia de una sociedad sofisticada con extensos campos agrícolas, redes comerciales e impresionantes estructuras de tierra. Las razones del repentino declive de Etzanoa no se comprenden bien, pero se han propuesto varias teorías. Una posibilidad es que las enfermedades europeas introducidas por los primeros exploradores devastaran a la población, provocando un rápido colapso. Otra teoría sugiere que los conflictos intertribales, posiblemente exacerbados por la llegada de los europeos y la competencia por los recursos, podrían haber contribuido al abandono de la ciudad. Los factores ambientales también pueden haber influido. Los cambios en el clima o los desastres naturales, como inundaciones o sequías, podrían haber alterado la base agrícola que sustentaba a la gran población. La combinación exacta de factores sigue siendo especulativa a medida que las excavaciones e investigaciones en curso continúan reconstruyendo la historia de esta ciudad perdida. Nos vemos en el próximo video.